¡Meltem! Señora, dile a Kudret que venga. Muy bien. ¿Qué pasó? Se logró vender todo. Ya Jeves está recogiendo el dinero. ¿Están hablando en serio? Son las mejores. Mis chicas. En serio, que Dios las bendiga. ¡Oh, qué emoción! ¡Oh! Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¡Déjenme ir, maldición! ¡Basta! ¡Kudret! ¡Basta! Nos encontramos otra vez. Disfruto ver las coincidencias en esta prisión. ¡Kudret, basta! Irás a decirle a tu querida jefa que sí. Lo quiere de vuelta, que venga por él ella misma. Me voy a reunir con ella durante el descanso. Dile que sea puntual, porque si no lo hace, soltaré a mis chicas. Y no habrá piedad. Kudret, no. En el descanso. Ni antes, ni después. Déjenla ir. Kudret, eres una infeliz. ¡Una infeliz! ¡No tienes perdón! ¡Es solo una niña! ¡Suélteme! ¡Malditas! ¡Malditas! Hola. Hola. ¿Alguno de ustedes sabe por qué Serrin estaba tan interesada y centrada en su búsqueda de los teléfonos? ¿Por qué están prohibidos? Hay muchas cosas que están prohibidas, pero solo buscábamos teléfonos, Octay. ¿Y los buscas por otra razón? No lo sé. Creo que hay algo que la está molestando. Está inquieta y nerviosa. Eso es lo que yo creo. Sí, tienes razón. Los teléfonos que recolectamos durante la última búsqueda, ella misma los destruyó. Yo lo vi. Aquí pasa algo. Me gustaría saber qué ocurre. Creo que sí. Definitivamente hay algo. Creo que es una medida para evitar que Denise llame a prisión. Si monitorean sus llamadas y localizan una llamada dentro de prisión, Serrin tendría problemas. Así es. Apuesto a que es eso.
Ella es una mujer muy inteligente. Sí, podría ser. ¿Alguien tiene bocadillos? Apuesto a que tienes. Nos comimos todo. No importa. Buenos días. Date vuelta. Vamos. ¡Maldición! ¡Mataré a esta mujer! ¡La voy a matar, maldita sea! ¡Es una escoria! ¡Es solo una pequeña niña que está a punto de morir! ¿Qué es lo que quiere de ella? ¡Es una maldita bastarda! Asha, no pude hacer nada. Me atacaron de la nada. Dijo que me esperaría en el descanso. Sí. Bien, ahí voy a estar. ¿Tú eres la fugitiva Dennis Demir? Así es. Soy yo. ¿Cómo conoces a Sinan? Era mi amigo. ¿Cómo alguien que escapó de la prisión está aquí también buscando ese chip? No me interesa, pero conozco su ubicación. Así que puedo servirte de mucho. Muy bien, Dennis, te escucho. No me importa la memoria o la información que contenga. Puedes quedártela. Yo solo necesito dinero para salvar la vida de una niña que está a punto de morir. ¿Estás negociando con nosotros, eh? Si me lastimas, nadie recibe nada. Si hacemos un trato, tendremos lo que buscas. Muy bien, tenemos un trato. Camina. Dinos, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a Veikkos. Veikkos, ¿pero exactamente a dónde? Vayamos por ese camino. Lo recordaré cuando lleguemos y te la daré. Vamos, Maud. ¿Dudu? ¿Estás pensando en Hassan? ¿Escuchaste eso? Comenzaste a hablar como adultos antes de convertirte en uno. ¿Por qué crees eso? Estás muy distraída, así que debes estar pensando en Hassan. Silencio, no se escuchará a alguien, Okio. ¿Y por qué lo llamas Hassan? Él no tiene tu edad. Llámalo hermano Hassan o tío Hassan. Es indecente llamarlo por su nombre. El hermano Hassan es un buen nombre. Me di cuenta de eso cuando lo vi por primera vez. Dios te bendiga. ¿Ahora qué dices? ¿Ya te convertiste en la juega sabelo todo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De sigue siendo tu dibujo. Dibuja a Hassan. Eso es, dibuja a Hassan con su bigote. Y dibújame, pero hazme hermosa. Desearía que el hermano Hassan fuera mi padre. Es un buen hombre y es muy gracioso. Oh, mi dulce niña, mi pequeñita. Dime, ¿qué hace a Hassan tan gracioso, ¿Cómo estás, mi abejita? Oh, ¿cómo estás, cariño? ¿Has visto a mi abejita? ¿Cómo eres mi abejita? Mi niña. Kudre Dosturk está aquí. Que pase. Gracias. ¿Alguna novedad sobre el asunto de Dennis? Ah. Pronto todo se arreglará. Presioné a mis chicas otra vez. Les dije que se apuraran, pero llevará su tiempo atraparla. Muy bien. ¡Jace! Te puedes ir.
Maud, no te acercas a la ciudad. No utilizas las vías principales. Dirígete a los caminos vacíos. Está bien. No te preocupes. Daré un giro en unos pocos metros. ¿Dónde diablos estás, Dennis? ¿Dónde estás? ¿Hola? Creo que vamos por la dirección errada. ¿Dennis? Se supone que íbamos a Baycos. ¿Eres tú, Dennis? Nos dirigimos allí. Por ahí hay un pequeño puente. Debemos pasar por debajo de él. Luego, hay un bosque a la derecha que está cerca de ahí. Los guiaré mientras conduces. Por todos los cielos, ¿en qué tipo de problemas te metiste ahora, Dennis? Nayi está aquí, alcaide. Admiro tu resistencia, Nayi. ¿Por qué dice eso? ¿Sabes algo de tu hija? ¿Qué me perdí? ¿Le pasó algo a mi hija? ¿Mi hija está bien? Los hombres de Kudret se enteraron que tu hija dejó pasar a Dennis en la casa de Alba. Tengo que llamar a mi hija. No lograrás nada. Ya se la llevaron. Alcaide. Alcaide, por favor, ayúdeme. Se lo ruego. Kudret, la escucha. Ella es solo una niña. Se lo ruego, por favor, ayúdeme, por favor. Está bien. Pero con una condición. Claro, haré lo que me pida. Dígame, Alcaide. Averigua dónde se encuentra Dennis. Encuentra una forma de comunicarte con ella por teléfono. Entonces esperarás mis órdenes. ¿Cómo puedo encontrar a Dennis? ¿Cómo puedo encontrar a Dennis cuando la policía no puede encontrarla aún? Eso es asunto tuyo. Por favor, ayúdeme, alcaide. Por favor, ayúdeme. No me involucre con Dennis, por favor. ¿Ah? ¿Cómo voy a encontrarla? Pregúntale a Murad. Puede que él sepa. Murad, Murad. Oh, masajea mis hombros, alivia mis penas. Masajea más fuerte. Ay, para que me sienta mejor. Y pueda ir a arreglar mis asuntos uno por uno, de una vez. ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Es que aún recuerdo la cara de Jeves cuando la emboscamos. Se desorientó tanto como un conejo en la oscuridad al ver la luz de una linterna apuntándolo. Estarán muy desorientadas. Entonces, ¿crees que Azra vendrá a ti? Lo hará. Sé que lo hará. Sé que el alma de una pequeña inocente está en juego. ¿Ah? Ella vendrá al final. Porque la golpeé donde más le duele. Ella vendrá a suplicar, suplicar. Y cuando venga suplicando, será humillada. Escondemos nuestra angustia. No todos se merecen tener un jardín de rosas. Se debe pelear para tener todo. Todo lo que quieres, debes pelearlo. Usted es genial, jefa. Sí. La perra de Ashra dirá lo mismo, ¿no? Esa rabia que siento contra ellas por haber matado a mi hijo nunca se apagará. Ya lo verán. Vengaré a mi hijo de cada una de ellas, una por una. Ya verán. Goste, necesito que me prestes unas 10.000 liras. Hola, Serán, ¿cómo estás? ¿Recuerdas mi voz? No he salido aún. Sí, necesito el dinero
para mi hermana. Está muy enferma y está en mal estado. No quiero quitarles el tiempo. Quería preguntarte... No, llamé a todos, Milo. Quería pedirte un favor. Necesito 10.000 liras. Sé que puede parecer una gran cantidad. Claro, entiendo. No lo habría preguntado si no lo necesitara. En realidad, lo necesito. No importa. De verdad, lo necesito. No importa. Lo que puedas prestarme estará bien. Sí, sí. También la llamé. Está bien, no hay problema. Lo entiendo, gracias. Está bien, gracias. Sí, esa cantidad, claro. Entiendo. No te preocupes, yo te pagaré pronto. En serio, no importa si es una pequeña cantidad. En serio, me funcionará. Entiendo. Gracias. Está bien. Llegamos. Ahora dinos dónde está. Está por aquí cerca. Pero exactamente dónde. No acabaremos en todo esto. Hermano, allá hay una marca. Quizás esté allí. Vamos, camina. Maut. ¿Sí? Aquí, Maut. Sí. Trae las cosas. Vamos a acabar aquí. Está bien, hermano. ¿Yo? Sí. ¿Quieres el dinero? Pues comienza a cavar. Hermano, ¿dejaremos que esa mujer tenga el dinero de verdad? Claro que no. Deja que saque el dinero y entiérrala ahí. Bien, no es un problema. Pero no hemos encontrado al chip. Ya que ella es la única que sabe dónde está escondido, nadie podrá encontrarla si está muerta. Tienes razón. ¿Dónde está la mula colorada? ¿Sigue buscando dinero? ¿Qué ves? ¿Tú? ¿No te dije que ella tenía que venir durante el descanso a buscar el dinero? Tengo dinero. Si ella me pide, yo le doy. Si ella me lo suplica... ¡Dame el dinero! Sí, creo que haré un poco de... No te escuché. ¿Puedes repetirlo? Dame el dinero. Bien, este café está muy frío. Bien. Ven aquí y tómalo. Tengamos conciencia también, ¿ah? ¿Qué página? La vida de una niña está en peligro. Así que te lo daré. Ven aquí. Tómalo. Tómalo.
Pero tengo una condición. Besarás mi mano y me llamarás mamá Kudret y te daré tu dinero. ¿Ah? ¿Estás dudando? Ashra, se trata de la vida de tu hermana. Deberías dejar tu ego a un lado, Ashra. ¿Eh? Oye, abuela, si no puedes con ellos, úneteles. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! 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 Azra, nos meterás en problemas. Hussein, es una emergencia. ¡Detente! ¡Es una emergencia! ¡Te digo que es una emergencia! Tengo que ir al hospital ahora. ¿Entiendes lo que dices? Tengo que ir al hospital ahora y llevarle este dinero a mi hermana. ¿Dónde crees que estás? ¿En un campamento? ¿Un dormitorio? Estás en una prisión. No puedes entrar o salir a tu antojo. No te pedí permiso. Te dije que necesito ir al hospital ahora con este dinero. ¿Y te dije que no puedes? La niña está muriendo. Necesitan comprar la medicina. Tengo que llevarles esto. Sácala de aquí. ¿Qué se supone que está haciendo? ¡Suéltame! ¡Suéltame ¡Cálmate! Ahora! ¡Ponla en una celda! ¡Melis! ¿Qué sucede? ¡Me están llamando porque no quieren que esté contigo! Hussein, ¿qué está Señorita pasando? Melis, desafió la autoridad del alcaide. Yo misma entregaré el dinero a tu madre. No soy tan despiadada. Encontramos el dinero. Atrás, atrás. No te molestes. Yo lo tomaré. Tu trabajo termina aquí. Esperen. Ya tienen la memoria. Cumplan con el trato. ¿Quién lo encontraría? Si estás muerta, ¿quién? ¿Quién podría? ¿Eh?
Adelante. No se suponía que viniéramos aquí. Vamos, Dennis, por favor, ya cálmate. Siéntate. Tenemos que ir al hospital, Murat. Tenemos que llevar este dinero al hospital inmediatamente. Está bien, Dennis, cálmate. ¿Puedes sentarte, por favor? Si vamos ahora, nos convertiremos en un objetivo fácil en las calles para estos tipos. Esperemos a que sea de noche. Será más seguro para todos. Además, el hospital no está cerca para nosotros. Está al otro lado de la ciudad. Está bien. Claro. ¿Azra encontró el teléfono? No lo sé. Salí corriendo tan pronto me llamaste. Tiene que hacerlo. Tiene que encontrar ese teléfono. Dennis. Si Serrin lo consigue antes, no tendremos influencia sobre ella. Sí, así es. Iré allí y si ella lo tiene, te lo traeré. ¿Está bien? Está bien. Ya cálmate. Descansa aquí, por favor. Descansa. Está bien. Escúchame bien. No hagas locuras y espérame. ¿Está bien? Está bien. Sin locuras. Sí. Muy bien. Adelante. Ven, Dudu, siéntate. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor ahora que la veo. Está todo bien, Dudu. Estuve revisando tu historial de archivos. Pasaste por momentos difíciles. Oh, señora Melis, si tan solo pudiera contarle. Dudu, ahora soy la psicóloga. Siempre serás la guardiana de nuestros corazones. Ojalá te asignaran aquí como alcaide en lugar de Serrin. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Algún problema con Serrin? Desde que Serrin llegó, esto aquí se convirtió en un infierno. Señora Melis, esta mujer es muy siniestra. ¿Qué quieres decir con eso, Dudu? ¿Qué significa? Serrin afirma que ella está aquí para establecer el orden, pero nadie entiende lo que intenta hacer o sus razones. Lo juro por Dios. Ella está apoyando a Kudret. Sospecho que hay algo entre Kudret y la señora Serrin. ¿Exactamente de qué hablas? ¿Crees que se trate de dinero? No sé si Kudret tiene dinero o propiedades, pero cada vez que Kudret está tramando algo, ya sea bueno o malo, ella le deja el camino libre. Sin embargo, cuando nosotras planeamos algo o incluso si no hacemos nada, ella nos castiga. Entiendo. ¿Tienes alguna prueba concreta? Tal vez podamos hacer algo al respecto. Dudu, escucha. ¿Puedes confiar en mí? Sí, lo sé. Sé que puedo confiar. Sin embargo, solo existe lo que ven nuestros ojos y lo que oyen nuestros oídos. ¿Contará eso como prueba? Entiendo. Gracias por venir. Espero no causarte problemas. Claro que no. Me alegra mucho ver tu rostro angelical. Si escucho algo, iré a buscarte. Muy bien, muchas gracias. 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 Dudu, ¿cómo está Okyu? La visitaré un día en su área común para jugar con ella. Está bien, gracias. Podemos tomar el té. Por supuesto. Okyu está bien. Su madre dejó de usar esa basura. Me alegra escuchar eso. Dale un beso de mi parte. Se lo daré. Déjeme besarla. Estoy feliz de que estés aquí. Gracias, Dudu. Cuando planeamos humillar a Ashla, ¡ustedes me humillan a mí! ¡Les di mi confianza! ¡Claro que se las di! ¿No debería confiar en nadie? ¿No puedo confiar ni en ustedes? ¿Cómo puedo liderar si no puedo contar con mis chicas? Si me hacen enojar, deben enfrentar las consecuencias. ¿Cuántas veces se los he dicho? ¿Cuántas veces se los he dicho? ¿No piensan aprender? Seguirán siendo
¿Una bola de inútiles? La idiota de Ashra convirtió a Naji en una de sus perras. Ya no me interesa. ¡Que se muera si quiere! ¡Que se muera! Yo me levanté de la tumba y vine aquí para reunirlas a todas. Si yo caigo, ustedes caen juntas. ¿Lo entienden? Soy la única que mantiene este lugar de pie. ¡La única! ¡Váyanse de mi vida! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ah, Ashra, esto es apenas el comienzo. Prepárate. Vas a recibir tu merecido. Verás de lo que soy capaz. Oh, mi niño, mi león. Yo te vengaré. Te lo prometo. Oh, te lo prometo. Si más personas tienen que morir, así va a ser. Si tengo que hacerlo, pues llorarán las madres. Así será. Porque mi hijo se ha ido. Mi pequeño ya no está más a mi lado, mi hijo. Ojalá me hubieran matado a mí, mi amor. Mi único hijo, mi pequeño leoncito, mi cachorro. Señoras, reguemos la voz para que todo el mundo sepa que no se deben dejar engañar por el aspecto de Ash. Puede parecer pequeña, pero trabaja incansablemente como una hormiga, ¿eh? Encendió nuestros corazones cuando derramó su fuego sobre Kudret. Así que escúchenme, al que intente que nuestra líder le bese la mano, le hacemos besar el suelo. ¿El suelo, me entendieron? Hazred. Creo que sí, entendieron. Hazred, es injusto que metieran a Ashra en la celda. Ella está pasando por mucho actualmente. Hacer eso es simplemente un acto de maldad, nada más. Shh, cálmate, Jeves. Vamos a sentarnos y esperar. Ashra ya está en la celda. No queremos que se meta en problemas por nuestra culpa. Mantengamos la calma. Está bien, Dudu. Tienes razón. Al final, no hay mal que por bien no venga. Iré a ver a Okio. Está bien. Somos 16 mujeres, con nuestras manos atadas. Justo cuando marcamos un gol, regresamos al principio. Eso es lo que me enfada. ¿Cómo? Esperaremos. No podemos esperar. Estoy impaciente. ¡Soy impaciente! Okio, ¿tienes hambre? ¿Dudu? ¿Se ve bien? Oh. ¿Qué es esto? Un pájaro. Tú me lo enseñaste. Es un pájaro. ¿Es un pájaro? ¿Qué tienes ahí, hija? Hice un pájaro, mamá. ¿Te gusta? Mi dulce Okio se ve hermoso. ¿No crees, Dudu? Parece una grulla. Se lo mostraré a la hermana Hazred. ¡Corre, corre! Pensé que era un barco. Ella dice que es un pájaro. Ven, siéntate. Estoy bien, Dudu. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué la señora Melis preguntó por ti? Por nada. Solo saber cómo estábamos. Dijo que nos visitaría. Le mandó un beso a Okio. Melis tiene un carácter sólido. Me alegra que haya venido. Nos trajo esperanza. Sí. Me alegro de que ella esté aquí. Desearía que fuera el alcaide. Ojalá lo fuera, Dudu. Esa mujer convirtió esto en un infierno. Cuando la señorita Melis me pregunte, le diré cada cosa que ha pasado. Oh, Yonja, el diablo siempre cuida de los suyos. ¿Qué dirás que pueda servir como evidencia? ¿Eh? No tenemos nada. Oh, yo qué sé, Dudu. Donde hay vida, siempre hay esperanza. Quizás algún día no todo sea tan malo aquí. La señorita Melis podría volver a ser nuestra alcaide. Oh, eso espero. Eso espero. Eso espero, Dios. ¿Bien? Vayamos a ver al pájaro. ¿Qué especie era? Una grulla.
No sé por qué, pero estos días he estado pensando en aquellos días en que caí en prisión. Solía sentarme en un rincón, deprimida, pensando en cómo terminé aquí y por qué desperdicié tantos años de mi vida. Como saben, mi principal error fue amar. Amar a la persona equivocada. Fui apuñalada por la espalda mientras me sacrificaba por esa persona. Los humanos somos raros, ¿no? Es decir, nos arriesgamos a hacer cualquier cosa por cariño y amor, como ser encerrados dentro de cuatro paredes y correr hacia la muerte. Te vuelves capaz de hacer cosas que pensaste que nunca harías en la vida. Creo que hay algo mal con nosotros. Algo anda mal con nuestros corazones. Solo sabemos amar de esta forma, porque así lo aprendimos y creímos que así funcionaba. De todos modos, vamos a sacudirnos esta depresión, escuchando la canción de Ahmed Kaya que dice: aunque el infierno se extienda silenciosamente en el jardín, el sol nos traerá eso que tanto anhelamos, siempre y cuando sepamos sacrificarnos. Canım ey, canım ey, yanan ömrüm ey, içime ateşi koyup giden ey, canım ey, canım ey, yanan ömrüm ey, içime ateşi koyup giden ey, sessizce büyürken avluda cehennem güneş koluna takıp gelsen ey, sessizce büyürken avluda cehennem güneşi koluna takıp gelsen ey. Va a morir, ella morirá, ella morirá. Déjenme salir de aquí. Ay gidiyor, günlerim kanıyor. Señor Murat. ¿Nadie? Señor Murat. ¿Qué sucede? Señor, suéltame. Murat, le estuve buscando durante horas. Tengo que hablar con Dennis inmediatamente. ¿Cómo puedo saber dónde está Dennis? Espere un momento, espere. Kudret envió a sus hombres tras Dennis. Dennis, ¿qué? Está en peligro. ¿Qué dices? Tengo que hablar con ella inmediatamente. Dime lo que tienes que decir, yo le diré. No tenemos mucho tiempo, es una cuestión de vida o muerte. Está bien, ya cálmate. Maldita sea. Dennis. Hola, Dennis. ¿Dennis? ¿Qué estás haciendo, Nayie? ¡Dennis! ¡Nayie! ¿Nayie? Dennis, Dennis, Bexy secuestró a usted. ¿Qué? Están en un almacén, van a matar a mi hija. Te lo ruego, Dennis, ayúdame. ¿En dónde están? Te enviaré un mensaje con la dame dirección. ¡Dame el teléfono! Dennis, por favor, salva a mi hija, te lo ruego. ¡Nayie, dame el teléfono! ¿Hola? ¿Dennis? No vayas a ningún lado. ¡No vayas a ningún lado! ¡Voy para allá! No puedo esperar más. Perdí a Ejam. Pero no puedo volver a perder a nadie más. ¡Dennis, espera! ¡Maldita sea! ¡Nayie, dime a dónde enviaste a Dennis! Octay, Murat y Nayie están en el pasillo del área de reunión. Ve y tráelos a mi oficina. Apresúrate, repito. Ve y tráelos a mi oficina.
qué le dijiste eso a Dennis? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Ah? ¿Le tendiste una trampa a Dennis? ¿Ah? ¿A dónde la enviaste? ¡Dime a dónde la enviaste! ¡La señora se requería que lo hiciera! ¿Sí? ¡Dime a dónde va a enviar a Dennis! ¡Murad! ¿Ah? ¡Déjala ahí! ¡Dime! ¡No la toques! ¡Dime a dónde la enviaste! ¡Déjala, Murad! ¡Dime! ¡Dime a déjala. Dónde! ¡Ve a la oficina de Serri! ¡Serri! ¡Fuera de mi camino! ¿Te encuentras Estoy bien? Estoy bien. Vamos. Nayee, espera afuera. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un oficial del gobierno de esa institución. Proteger a las reclusas es uno de tus deberes. No puedes hacerles daño. Mira quién lo dice. Le pusiste una trampa a Dennis. ¿Lo matarás y pretendes darme un sermón? Dices tonterías. Soy una funcionaria del gobierno. ¿Por qué me involucraría en esto? Eso es solo tu imaginación. ¿Por qué yo estaría vinculada con una fugitiva? ¿Y tú? ¿Por qué estás vinculado a una fugitiva? Pagarás por esto. Juro que me vengaré por esto. Es suficiente, Murad. Yo te despido de tu cargo, Octay. ¡Al diablo! ¡Vete al diablo! ¡Aún no ha terminado! ¡Apenas comienzo! ¡Quiere pagar por ello, Seren! ¿Entiendes lo que digo? ¡Quiere pagar por esto! ¡Le tendieron una trampa a Dennis! ¡Le tendieron ¡Cálmate una... ya! ¡Cálmate! ¿Que me calme? ¡No puedo calmarme, Octay! Deberías comportarte como un oficial. ¿O qué? ¡Dime! ¡Ya estoy despedido! ¡Dime! ¿Me rociarás con gas pimienta? ¡Me denunciarías! Solo hablo por tu bien. ¡Maldita sea! Yo solo necesito hablar con allí, Octay. ¡No puedes verla! ¡Estás despedido! ¡No puedes acercártele! ¡Octay, yo solo necesito esa dirección ahora! ¿A qué te refieres? ¿De quién es la dirección?